potente como la cúrcuma, pero bueno, se acerca bastante, igual que el jengibre, ¿eh? Para mí está como los top 3 de antiinflamatorios, junto a la cúrcuma y el jengibre. Vamos a hablar de él, ¿vale? Empezamos. Os voy a descubrir el producto y luego os hablo de él, ¿vale? Bueno, vos veréis serrata, primer ingrediente, la pureza 65%, que es más de lo que se suele encontrar en el mercado, que suele ser mucho más bajo. 65% de ácido boswellico es su principio activo, con lo cual, terita, 250 miligramos por cápsula. Aquí la dosis recomienda 3 cápsulas, que es una dosis muy antiinflamatoria, ¿eh? 650 miligramos puede equivaler perfectamente a 500 miligramos de, o 600 miligramos de ibuprofeno, ¿vale? Primero de todo, os he de decir que la Boswellia serrata, que es este extracto de esta planta, tiene un gran poder ansiolítico y relajante, ya que disminuye el cortisol. No solo es antiinflamatorio por la parte esa, sino que tiene estos beneficios, ayudando en patologías como el asma, el EPOC y el enfisema. Además, también es un gran antiinflamatorio y analgésico, como os he dicho, porque inhibe la 5-lipoxigenasa, que es un factor factor inflamatorio. Ayuda a la NFKB, que también ayuda a regular las prostaglandinas de tipo M y las células T, que son nuestro sistema inmunológico. Por eso está demostrado su beneficio en edema y tumor cerebral, en psoriasis, osteoartritis, artritis reumatoide, Crohn, colitis ulcerosa. Tiene un factor que es bastante interesante en tema articular, que es que inhibe la enzima degradante del cartílago, metaloproteasa 3, la MMP3, que es una enzima que cuando está inflamada lo que hace es degradar el cartílago. Entonces ayuda a inhibir esa vía. Además es antibacteriana y antioxidante, o sea que perfecto que tenga también esos grandes beneficios de esta gran desconocida planta, que vosotros seguro que no la conocéis la mayoría. Además en animales, no aún en personas, que esos estudios son bastante nuevos, ayuda al control glucémico, ¿vale? Es un regenerador hepático muy potente, ya que ayuda a la LAL transferasa y a las citoquinas, a disminuirlas, y aparte es un suplemento que se utiliza para el cáncer, ya que es un, bueno, considerado entre los suplementos top anticáncer, porque disminuye el TNF-alfa, un factor predisponente de cáncer, ayuda a las interleuquinas 6, y por eso tiene un efecto antiproliferativo, y que ayuda a la apoptosis y a la inhibición de la angiogénesis, o sea que perfecto. Por eso está demostrado su beneficio en glioma, en cáncer prostático, en cáncer pancreático, en cervical, intestinal, colorectal, leucemia. La dosis efectiva son a partir de 250 miligramos, por eso este tiene 250 miligramos por cápsula, que ya es una cantidad suficiente, no habría que tomar las 3 cápsulas. Y hay que buscar la pureza más de 65% mínimo, y este tiene 65%, o sea que está bien. ¿Vale? Espero que os guste y que aprendáis. Si queréis mirarlo en la página web, pues dejo el enlace arrastrando, ¿vale, familia? Diapositiva de, bueno, por favor. De PNI. Las diapositivas de, bueno, posgrado de PNI, actualizándome un poquito sobre el inositol y sus novedades, que ahí es un suplemento que está bastante en auge. Y bueno, aquí tenéis diferentes alimentos que contienen grandes cantidades de inositol: alubias, garbanzo, lentejas, melón, cítrico. La verdad que es un súper, súper, súper suplemento con muchos beneficios, sobre todo como para personas con síndrome de ovario poliquístico, ya que regula el acné, regula el hirsutismo, reduce tensión arterial, mejora perfil lipídico, colesterol, insulina. Luego aparte, como personas con problemas como Alzheimer, Parkinson, depresiones, pues funciona casi igual que algunos fármacos como la fluoxetina, reducir ataques de pánico y disminuir síntomas de esquizofrenia, o sea que es bastante prometedor, la verdad. Y como regular la testosterona y hormonas luteinizantes, también tiene gran beneficio, o sea que me gusta, la verdad. Destacar este Systematic Review de inositol para mejoras en diabetes, que la verdad encuentra bastante, bastante evidencia en, bueno, tratamiento de diabetes gestacional y diabetes en general. Es un estudio bastante, bastante de 2017, bastante.
visto también está bastante bien explicado. Es ya más antiguas, de 2002, pero explica cómo el de Chiro y Inositol, aunque el mío de Inositol funciona casi igual, no se ven casi diferencias. Mejora el déficit en resistencia a la insulina y sensibilidad a la insulina. O sea, perfecto. Aquí se ven estudios en esquizofrenia, es un meta-análisis y se ve una pequeña mejora, sobre todo en el córtex prefrontal medio, con su concentración en Inositol. O sea que también tiene evidencia en extremo. Tratamiento de depresión, Inositol y para trastornos bipolares. O sea, hay bastante evidencia en el tema neurológico. Estudio bastante potente, meta-análisis de 2013 del Inositol, ayuda para la depresión y desórdenes de ansiedad, incluso desórdenes compulsivos también ayuda. Interesante, ¿eh? Para pedazos suplentes. Comiendo, ¿sabéis una cosa? La vitamina K se le llama así porque viene de Coagulations Vitamin, que es el nombre que recibe la traducción de vitamina de la coagulación. Por eso su nombre de vitamina K. Preguntaréis por la vitamina E, os hago un pequeño resumen porque ya justo dos personas me habéis preguntado por privado. La vitamina E es una vitamina muy antioxidante, más antioxidante 100 veces más que la vitamina C, ¿vale? Estaría un poco por la acción del colesterol, glucemia sanguínea y tensión arterial, con lo cual para síndrome metabólico está muy recomendado. Aparte de lo que os he dicho, es un antioxidante muy bueno y también ayudará a la calidad y salud de nuestra piel y nuestro cabello. Importante. No llega a tener el efecto antioxidante de la cúrcuma ni del ácido alfa lipoico, pero es un gran antioxidante. Es una vitamina E que también ayuda a reducir tensión arterial y también ayuda a reducir colesterol, por eso se complementa con muchos omega 3, porque ayuda a regular. Aquí tenemos otro estudio, otro caso control del cáncer de mama en mujeres japonesas, y aquí sí que se ve que un estudio mayor del té verde, que es un país donde se consume mucho té verde, disminuye el riesgo de cáncer de mama. Y bueno, me parece interesante que lo sepáis, sobre todo con personas asiáticas también, y es un estudio de resumen del World Journal of Clinical Oncology, una revista de cáncer bastante potente, y también demuestra lo mismo, que disminuye las posibilidades y el riesgo. Que enseña este estudio, que es en gallinas, todos a decir, en pollos, perdón, cómo el té verde tiene ayuda para recuperarte de la antiinfluenza, que es la famosa gripe, ¿vale? Hay estudios con personas, os pondré estudios con personas, ¿vale? Con el tema de, bueno, tema bucal y dental, os quiero enseñar este estudio del 2013, cómo el té verde es un antimicrobiano y antifúngico brutal, y sobre todo también va muy bien para el mal aliento. Es más, en conclusión, el té verde ayuda también para gingivitis y el tema de reducir el mal aliento. Interesante, personas con mal aliento, ya sabéis, té verde, a tu tiplén. Tenemos un estudio que pone extracto de té verde en gomas de mascar, en chicles, y también ayuda al mal aliento y al tema de, bueno, mal aliento cuando contiene altas cantidades de sulfuro es cuando hay mal aliento. Interesante, ¿eh? Y otro estudio también de componentes de sulfuro volátiles en el aliento, como el té verde también ayuda. Interesante. Enseñaros este artículo, me acaba de llegar, tiene 2-3 mesecillos, pero me parece muy interesante. Es el tema del té verde, cómo previene la obesidad en ratones y ayuda a regular la disbiosis intestinal, ¿vale? Tema barrera intestinal, endotoxinas, inflamación de adipocitos, grasos, o sea, muy interesante cómo el té verde puede ayudar en muchas cosas, pero en estas más, sobre todo en el tema de la disbiosis intestinal, ayuda a regular nuestra microbiota. Muy interesante el té verde aquí. Cómo no, si tenemos que destacar uno que sea el té verde, ¿no? Algo tan sencillo como el té verde. De lo que más evidencia tiene, ¿eh? Aquí tenemos. Bastante, bastante evidente, la verdad. Un tope el té verde, ¿no? Ya sabéis que eso no falla. Y toca hablar de esto, que este ya lo tengo hace unas semanas bastante, pero no os lo comenté. Este matcha, 100% orgánico, único ingrediente de My Body Genius.
único ingrediente y ecológico. La menorrea. El SAME lo que ayuda es como un depurador hepático, pero que influye mucho en el estado psicológico y estado anímico de la persona. Con lo cual, cuando hay problemas psicológicos, ¿no hay que suplementar con SAME? No. Hay que ver el origen y hay que hacer una analítica. Si en la analítica sale un poco alterado los factores de hígado, puede ser que esta fase esté involucrada y esté dañada. Con lo cual, ahí sí que sería una buena suplementación con SAME. ¿Vale? Es un gran proyecto hepático.